Muy bien, seguimos aquí en Desayunos Informales. Vamos a hacer contacto con Paula Alvitre. Ella es española, representante de más de 200 españoles y residentes que están varados en Uruguay y quieren regresar a España y no han podido hacerlo. Así que vamos a ver cómo es su situación y la de los otros compañeros. Bienvenida, Paula. Es un placer que estés aquí con nosotros. Buen día. Buen día. Buenos días a todos. Muchas gracias por contactar con nosotros. Con bueno, la camiseta puesta, sí, ¿eh? Sí, te pusiste la... Te pusiste la del Athletic. ¿Fanática sí. del Athletic? Sí, es que hoy hace 10 años que vi al Athletic ganar el primer título. ¡Apa! Con doblete de Forlán. Es verdad. Y aquí tengo mi otra camiseta que me traje solo dos, pero es la de Uruguay, la tengo. Muy con bien, Godín, fanático, claro. Con Godín, otro más, Josema, Forlán, un montón. Sí, tu segunda patria, Uruguay. Sí, efectivamente. Qué bueno. Bueno, ¿cuánto hace que llegaste? ¿Cuánto hace que estás acá en Uruguay? Pues llegué a mediados de febrero, finales de febrero, cuando esto del coronavirus era un sueño. Algo muy lejano. Nadie hablaba ni siquiera de ello. En España no existía, básicamente. Paula, y en Uruguay... Menos. ¿Viniste por estudios? ¿Viniste por trabajo? Pues en verdad es una mezcla de las dos, porque yo soy investigadora en una universidad en España, en la Universidad Complutense, donde hago mi tesis doctoral, o sea, estudio y trabajo a la vez, y vine aquí a lo mismo. Vine a hacer una estancia de investigación a la UDELAR con Virginia Bertolotti, y que agradezco públicamente también su atención. Y vine a estudiar y trabajar a la vez en la universidad y pues me quedé aquí porque se cerró la universidad, se cerró todo y desde ese momento pues en estas cuatro paredes he estado. Llegaste el 14 de febrero, decías, ¿y cuándo tenías...? Más tarde, el 20 algo de febrero, no bien. Recuerdo bien. ¿Y cuándo tenías pensado, si todo esto no hubiese pasado? Sí, tenía pensado volver a primeros de junio y finales de mayo y de repente pues todo se fue. Todo se porque los vuelos a esas cada vez paredes. Nos van cancelando más. Paula, los vuelos... Perdón. A mí me dieron una fecha, me lo cancelaron, me dieron fecha para el 19 de junio y recién hace cuatro días me volvieron a cancelar para el 2 de julio. ¿Y así estamos la mayoría. ¿Cómo vivís toda esta situación de incertidumbre, de no saber cuándo puedes volver a tu país? ¿Cómo la estás llevando? Pues, si digo la verdad, los primeros días, bien. Como a todos nos vino de... era un imprevisto, pues... con calma y con tranquilidad, porque lo importante siempre es la salud. Nosotros seguimos en todo momento las instrucciones, que fue avisar a la embajada para que ellos tuviesen conocimiento de quiénes queríamos volver. Pero a medida que iban pasando los días, ya la cabeza empieza a dar más vueltas, te empiezas a agobiar porque ves que no hay vuelos, ves que los que tienes se están reprogramando y cada vez hay menos posibilidades de volver. Ni en junio ya es inviable, mínimo julio, pero tampoco nos dan certeza. Además, es un sentimiento de frustración, de angustia, de incertidumbre, porque no sabes en qué momento puedes volver a tu país, dónde está tu familia, dónde está tu vida, dónde está tu trabajo, y dependemos de ahora mismo de un vuelo humanitario que se coordine entre la Embajada de España y eso no es el una gobierno posibilidad de España. Por parte del gobierno de tu país, ¿no existe la posibilidad de poder concretar ese vuelo humanitario? A día de hoy, por lo que nosotros sabemos, como el colectivo que nos hemos puesto en contacto con la embajada, no hay una fecha concreta porque no... ayer sí que es verdad que el embajador nos dio esperanzas y dijo que confiásemos en ellos porque lo iban a intentar, pero hasta ese momento lo que a nosotros nos notifica la embajada es que no hay previsión de vuelos humanitarios, porque no quieren habilitarlo cuando somos más de 200 aquí. ¿Cómo hiciste contacto con los demás españoles y residentes aquí? Pues ante mi frustración de llamar y ver que la embajada nos decía que éramos más de 200 y yo decía, madre mía, no puedo hacer nada porque yo no puedo comprar un vuelo, no hay un vuelo, no puedo volver a España. Lo único que podía hacer era intentar buscar a esas personas para saber de alguien que está en tu misma situación, recibir ese tipo de apoyo moral que también es importante. Y entre todos intentar insistir, presionar para que se nos escuche como colectivo que, como ven, está teniendo más resultado. Y lo que hice fue básicamente a través de Twitter buscar gente que pusiese en sus tweets soy español varado en Uruguay. Y de a poco creé un grupo, contacté con tres, empezamos un grupo cuatro, ahora somos ya más de 100 y
desde que estamos saliendo en los medios, pues estamos contactando con mucha más gente que se pensaba que estaba sola. Y no estamos solos en Uruguay. Paula, ¿hicieron contacto con Cancillería? Sí. Queremos decir desde el colectivo y agradecer el trato que estamos recibiendo desde la Cancillería uruguaya. Nos han aconsejado en todo momento lo que tenemos que hacer, que es estar en contacto con nuestra embajada, pero nos han notificado que ellos tienen total disposición a coordinar ese vuelo humanitario para que puedan volver uruguayos que están varados en España y en Europa, y a la vez podamos volver españoles y europeos que estamos varados en Uruguay. Claro. O sea, personas del colectivo han contactado con el ministro Talvi y, aparte de decir que desconocía que hubiese tantos españoles, se ha mostrado a favor de intentar habilitar ese vuelo porque al ser más de 200 personas está más que justificado. Claro, sí, son todas cosas que han desbordado, ¿no? Bueno, más allá del caos y de todo esto que se está viviendo, ¿cómo te trata Uruguay? ¿Cómo la vas llevando esta cuarentena? Muy bien, yo estoy súper contenta en Uruguay. La verdad que yo el viaje este lo tengo programado desde hace un año. Yo me encanta Uruguay. Yo hago una tesis sobre la historia de la lengua española y lo que quiero es intentar acabar con el mito de que el español es de España y que los que mejor hablan español son los españoles y que el resto son secundarios. No. Me encanta la lengua, la variedad rioplatense y además, bueno, pues me encanta el fútbol. Yo soy socia abonada del Atlético de Madrid. Y bueno, pues los jugadores uruguayos, pues obviamente, para nosotros son ídolos. Y han marcado, obviamente. Sí. De hecho, en el último Mundial yo iba más con Uruguay que con España, debo decir. Ah, mira. Porque, hombre, el juego de Uruguay al final es como el del Cholo Simeone. Y con Godín y Jiménez como centrales, pues, ¿con quién voy a ir más que con Uruguay? Hay una posibilidad de que también el Atlético contrate a Cavani. ¿Qué pensás? Tenía esperanzas de volver en el avión sentada al lado de Cavani. Venía al Atlético. Bueno, ¿quién te dice, capaz? Bueno, ahí capaz que ojalá que sea algo. No, ojalá que sea porque ha fichado. Y una cosa importante, Pablo, ¿cómo te estás sustentando? Ahí está, porque tenés el tema que pagar donde te estás quedando, la comida, así como vos, los otros españoles, ¿no? Los residentes. En mi caso, yo estoy en un Airbnb y estoy bien, estoy contenta, no tendría problema en alargar mi estancia, pero claro, todo eso lo pagaría yo con un gasto que aumenta cada vez más y cada vez es más difícil, pero en mi caso, pues afortunadamente puedo hacerle frente, pero el resto de personas no están en la misma situación. Claro. Hay personas que están en hoteles, en hostales, que además, pues por la situación cada vez cierran, otras que tienen que renovar contratos de alquiler, que también es más complicado, otras directamente que están en situaciones mucho peores o que directamente no tienes ingresos porque necesitan volver a España, que está su trabajo, o situaciones como, por ejemplo, que aquí en Uruguay no recetan medicación que necesitan españoles y por eso tienen que regresar a España. Claro. O, por ejemplo, otra compañera tiene una perrita que necesita le exigen un documento para volver a España que actualmente no puede conseguir. Claro. Entonces, pues son situaciones totalmente vulnerables. Sí. Por lo que solicitamos. Claro, pero por eso es un vuelo humanitario, ¿no? No tenés para comer, claro, no tenés medicación, no tenés, o sea, realmente es humanitario y también queremos dejar claro que no queremos volver gratis. Nosotros queremos pagar ese avión. Paula, ¿y eso? ¿Y esos aviones, esas aerolíneas que vienen de Europa de repente repatriando a uruguayos, que tengan que regresar, no en ese caso tampoco? No, han hecho contacto y no tampoco les dan solución. Claro, nosotros, por ejemplo, el vuelo que sale hoy, creo, con Esquiladores, por ejemplo, trae a uruguayos. Sí. Entonces, nosotros sí que hemos contactado con Cancillería Uruguaya y nos diría que es que el vuelo, en nuestro caso el nuestro, también podría repatriar a gente. Entonces, no entendemos qué es lo que está pudiendo ocurrir. Qué tema. Claro. Bueno, ¿cómo continúa esto? ¿Cómo vas a seguir? ¿Cómo van a seguir con las conversaciones? Pues yo debo decir que estoy bastante ilusionada y contenta porque con el grupo, ayer, por ejemplo, desvirtualizamos muchas caras, nos conocimos y al final la unión hace la fuerza. Y aunque no sea la semana que viene, ni en dos semanas, o quizás a finales de mes o en junio, pero yo confío y tengo esperanzas en que habrá un vuelo humanitario. Porque la situación es la que es. Claro. No pedimos algo que sea una locura, pedimos algo que es un derecho. Paula, y nosotros confiamos en... Sí.
en que se haga. ¿Han hecho contacto con algunas colectividades españolas? Porque acá es una de las más importantes del mundo, ¿no? Hay muchísimos españoles aquí. ¿Han hecho contacto con algunos que ya vienen hace años trabajando acá, que de repente puedan tener también otra vinculación y puedan acercarlos a la llegada a su país? Sí, tenemos en nuestro grupo, sobre todo pues son personas que estamos en calidad de varados, pero también hay muchísimos residentes uruguayos que al final son ciudadanos españoles también, que quieren volver. Y claro, también el vuelo está abierto a ciudadanos españoles que igual residen en Uruguay, pero que también quieren volver a España porque igual el coronavirus ha afectado a sus familias o por otro tipo de motivos. Claro. Tal cual. Sí, sí, la situación es tan particular una de otros, ¿no? Bueno, claro, no cerramos las puertas absolutamente a nadie. Nosotros claro. queremos intentar dar soluciones que seguro que las conseguiremos. Claro que sobre sí. todo, transmitir un mensaje de positividad, aunque nos cueste mucho. Yo soy la primera que paso días malos, días buenos, otros que digo, me da igual estar aquí hasta septiembre, y otros que digo, me quiero volver ya. Claro. Pero sobre todo hay que tener la mente con la máxima positividad posible. Sí, sí, tal y cual. Y transmitir ese mensaje a nuestros compañeros, que lo vamos a intentar, confiamos en que las autoridades también lo hagan, y estaremos ahí luchando por conseguirlo. Paula, ¿alguna de repente español que no tenga Twitter y no se ha podido comunicar y que quieras también está en la sí. misma situación, cómo puede acceder? Tenemos un Twitter, un perfil abierto, que es Españoles Varados en Uruguay. En el enlace, o sea, en el mismo Twitter tenemos un enlace de invitación a nuestro grupo de WhatsApp, y ya una vez entren, pues hay una serie de instrucciones con lo que se tiene que hacer. La primera, pues enviar mail al consulado para que estén en la lista de interesados en volver, enviar una serie de mails a tanto a Cancillería Uruguaya como Española para que se haga saber que hay españoles varados, una serie de instrucciones, guía que estamos siguiendo, y la verdad que está dando resultado, porque cada vez somos en el grupo, en la última vez que he mirado éramos casi 100. Muy bien. Bueno, que tengas una semana y buscando por ahí indagando, que me ha costado más que la tesis doctoral, la verdad. Bueno, ojalá que esta sí. nota sea como para que ayude un poquito más a hacer fuerza para que puedan regresar a su hogar. Y eso es lo que hogar. Intentamos. Que con la fuerza, al final, pues se nos escuche. Y muchísimas gracias a todos los medios y a uruguayos que nos están dando visibilidad y apoyando. Porque nosotros también, ayer vi una queja en Twitter diciendo que vayan a pedir a su país. Nosotros creen que nos crean que estamos pidiendo a nuestro país. Y en todo momento dejamos claro que apoyamos. Agradecemos enormemente el trato de la Cancillería Uruguaya porque ha sido realmente ejemplar. Buenísimo. Gracias. Gracias, Paula. Muchísima suerte. Gracias a vosotros. A ti. Chao, chao. Divina. Muy bien. Bueno, muy bien. Queremos invitarte a conocer el mejor booster.